Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a proceder sin mucha dilación a nuestro material de hoy. Hay mucho contenido, es un tema complejo, fascinante y profundo, y dada su necesidad global, vamos a estar haciendo una serie de comunicaciones al respecto. Por tradición y costumbre, vamos a concentrarnos en el material. Sin responder preguntas en el medio, hemos pregrabado este material, recién terminamos, para mejorar la calidad, porque le insertamos imágenes, etcétera, para quien no está acostumbrado a este formato. Hay un follow-up de este contenido que va a ser en unos pocos días, no me queda claro ahora si es el miércoles o el lunes, o no sé, el miércoles puede ser. Así que vamos a retomar las comunicaciones acerca de este importante capítulo de las ciencias biológicas, las ciencias médicas, que tiene que ver con las infecciones y todo este rollo, ¿no? Bien, entonces sirva esto de introito. Bienvenidos a Science to the People, ciencia para la gente, en particular de la suprema importancia de la fiebre. Así que espero que estén todos apostados allí. Vamos a arrancar de inmediato. Ahí va. Para adentrarnos en el episodio de hoy, que le hemos puesto la suprema importancia de la fiebre, por justa razón, el meollo de la cuestión está descrito en nuestro más reciente artículo científico, un paper que va a ser publicado después de la adecuada revisión. Estamos en plena discusión con el comité de revisión, lo que se llama peer review, o sea, la revisión por los pares, sería en castellano, y este comité de expertos, este referato, o comité o conjunto de referís, juzgan la validez de la metodología. La preferencia van a encontrar al final de este documento, van a encontrar cerca de 70 y, exactamente 77 artículos científicos. Tal y como yo había dicho en marzo, una de las cuestiones fundamentales al respecto de los visitantes virales, de esta estacionalidad de las infecciones respiratorias, virales, bacterianas, fúngicas, lo que fuera, que nos va a traer la naturaleza este año. Les decía entonces, lo que habíamos dicho es que ahora está claro. Habíamos dicho, por ejemplo, en aquel hashtag infame, el sol es gratis, habíamos dicho el factor determinante de la estacionalidad es la vitamina D, los niveles plasmáticos de 25 hidroxivitamina D. Esto ya está resuelto, hay más de 40 artículos sobre vitamina D en las patologías virales, específicamente SARS-CoV-2, ¿no? Llamado COVID-19 a lo largo y ancho del planeta. Así, la cuestión es que, teniendo esto como marco de referencia, nos hemos adelantado a la publicación del ensayo científico de este paper, porque nos vamos adentrando en, para una gran parte del mundo, nos vamos adentrando en el invierno, con las consecuencias que esto tiene, una declinación, nunca mejor dicho, una declinación de la cantidad de radiación solar y, por tanto, de la cantidad de vitamina D circulante en el plasma. La estacionalidad de las infecciones está más que establecida y, por otra parte, está muy claro también que la suplementación inteligente con estos efectores, lo que en su momento definimos como nutrientes inmunoesenciales, es dramáticamente desciende, tanto como un 75% la cantidad de infecciones y abrumadoramente disminuye la mortalidad de las personas que sí terminan infectándose. Así que vamos entonces a ver un elemento fundamental. Les voy a describir de inmediato, con la premura que pienso que tiene por la cuestión de servicio público, estas cuestiones, los puntos fundamentales de mi más reciente artículo científico. Recuerden que abajo entonces van a tener tanto como 77 papers que sostienen estas declaraciones, un paper teórico, como les dije, basado de todas maneras en una experiencia mía, en lo personal, de las últimas 3 décadas en cuestiones de salud, habiendo trabajado con diferentes grupos de facultativos, habiendo formado parte de equipos muy interesantes en las ciencias médicas, en un espectro amplio, desde la neurociencia hasta la oncología clínica, pero y habiendo yo mismo formado equipos de trabajo asistencial, me queda muy muy claro, sin ninguna duda, sin sombra de duda. Pero bueno, ahí están los papers para que ustedes saquen sus propias conclusiones, que la fiebre o la hipertermia endógena o la hipertermia conductual, como veremos en los animales inferiores, que es lo que se llama ectotermo, que no genera su propia temperatura, la fiebre es un mecanismo fundamental para la inmunidad y que inhibir la fiebre trae grandes, grandes problemas. Así que bueno, sirva esto entonces de alerta para todos. Manejando la información que les estamos dando, pueden llevársela
a sus médicos. Yo sé que muchos de ustedes son profesionales de la salud, así que basándose en esto pueden implementar mejores prácticas o incluso dejar de hacer algunas prácticas como dar, ya veremos qué efectores, y para beneficio de vuestros pacientes y en general de la población entera. Como vamos a ver, de hecho la inhibición farmacológica de la fiebre, la coerción farmacológica de la fiebre, de hecho incluso eleva el R0, la tasa de replicación en la población, porque la persona que ha mitigado artificialmente su síntoma febril sale y contribuye a la intensidad del contagio, incluso se traduce en una mayor mortalidad, eso se llama population level effect, o sea, efecto a nivel de la población. Con todo eso en mente, vamos a ver entonces los puntos fundamentales. Les presento entonces la suprema importancia de la fiebre, y el paper en cuestión se llama, como ven ahí en pantalla, una perspectiva clínica y evolutiva del rol inmunológico de la fiebre y la inducción iatrogénica de la tormenta de citoquinas. Los dos puntos fundamentales que quiero que vean, se los mostramos a continuación. El primero es la hipertermia, entendiendo la elevación de la temperatura orgánica, no artificial. La hipertermia es parte sustancial e indispensable de la respuesta inmune innata y adquirida, ambas ramas. La supresión farmacológica de la fiebre eleva la mortalidad. Esto lo vamos a ver con lujo de detalles. Repito, la supresión farmacológica de la fiebre eleva la mortalidad. En particular, en las personas internadas en ICU, Intensive Care Unit, se dice la unidad de terapia intensiva, y más en particular las personas que requieren ventilación mecánica. Esto está establecido, está publicado una experiencia de más de 8.400 pacientes en The British Medical Journal, o sea que no es el diario de la esquina. El segundo punto es que la, entre comillas, tormenta de citoquinas, una expresión dramática que se viralizó a través del raíz del H5N1, aquella gripe aviar, etc. La tormenta de citoquinas es una reacción de supercompensación, que es esencialmente iatrogénica. Esta reacción de supercompensación, causada por los macrófagos y otras células del sistema inmunológico, está generada por los antipiréticos en su mayor parte y por la malnutrición, es decir, la carencia, los niveles realmente paupérrimos de vitamina D y C, cercanas entonces, yo le llamo raquitismo subclínico, y claramente está definido como escorbuto subclínico, o sea, las carencias premortales de vitamina D y vitamina C. Esos son los puntos fundamentales, vamos a poder ahora verlos. El paper en que probablemente salga esto, si nos ponemos de acuerdo con los revisores, pero es aquí que ya hay escándalos muy frecuentes y cada vez más claros de cuán atravesada está por la corrupción incluso el proceso de revisión. O sea, la evidencia científica tiene que ser centrada en la ciencia y no en los intereses comerciales accesorios. O sea, hay muchos conflictos de interés. Bueno, en definitiva, esto, si ustedes me ven con un poco de temperamento, de calor acá, es porque lo merece. Esto es una cuestión, es una de las razones por las cuales hay que pelear. Muchos de mis amigos me dicen, no te metas en esto, como dicen en Cuba, no cojas lucha. Es decir, no te trabes no te ensarces en grescas. Pero el asunto es que hay ciertas cosas que merecen un poco de intranquilidad. Esta es una de ellas. Muchas miles y miles de vidas pueden ser salvadas si esto está claro. Así que si pasamos el proceso de revisión, y no retiro el manuscrito para entregarlo en otro peer review journal, el que vamos a sacar es este, The Open Infectious Diseases Journal. Bien, les voy a leer rápidamente, les voy a traducir, este es el abstract del paper. Mi producción científica es directamente en lengua inglesa. Y dice, la hipertermia tanto endógena como conductual ha sido positivamente seleccionada en el curso de la evolución filogenética debido a un riesgo-beneficio, a una ratio entre beneficio y riesgo de por lo menos dos órdenes de magnitud. Este paper teórico concierne el rol central de las temperaturas suprafisiológicas, quiere decir por encima de 36,5, en el desarrollo, el despliegue de las reacciones inmunes adaptativas e innatas durante la resolución de las infecciones. Sigue diciendo el abstract, la noción de la fiebre como una adaptación pangermicida, esto es un término que he presentado a la comunidad, pangermicida, es decir, contra todos los bichos, proviene de una vasta cantidad de literatura científica, así como de más de dos décadas de observaciones clínicas en varios miles de pacientes portadores de tumores, un tercio de los cuales estaban inmunosuprimidos por tratamientos previos o concomitantes con quimioterapia. Es decir, esto es una observación interesante porque en esta población tan delicada, estos pacientes,
También las observaciones inmunológicas apoyan todo esto que decimos, el rol inmunológico de la fiebre. Finalmente, dice el sumario, el abstract del paper, dice el bloqueo farmacológico de las señales pirogénicas, digo hacia arriba porque me refiero a que va al hipotálamo. El bloqueo, decía, farmacológico de las señales pirogénicas o pirógenas enciende una reacción de supercompensación de justamente las células que son los primeros respondedores, las células productoras de pirógenos. Los pirógenos juegan un doble rol sincrónico, es decir, a la vez, simultáneo, en la producción de la fiebre, en la inducción de la fiebre y la movilización de los linfocitos. En los mecanismos regulados, los mecanismos de feedback, de retroinformación regulado, los vamos a ver en detalle después en la pizarra, bloquear las señales primarias produce un incremento compensatorio de dichas señales. O sea, cada vez que tengo un mecanismo de feedback, de autorregulación, el producto de cuyo proceso gobierna el proceso mismo, cuando bloqueo las señales, cuando bloqueo el acceso de las señales, se incrementan las señales. Eso es un hecho incontrovertible. Bien, un cierto grado de supercompensación de las citoquinas invariablemente sigue a la supresión farmacológica de la fiebre y rara vez ocurre en pacientes bien nutridos, no medicados, febriles. O sea, que cuando pueden armar una fiebre, cuando nadie se mete con la fiebre, esto no ocurre nunca. Bueno, la evidencia es presentada en el paper de que mitigar la hipertermia endógena empeora el proceso patológico dentro de las unidades de terapia intensiva y puede incluso incrementar la mortalidad a nivel de la población. ¿Okay? Entonces vamos a estar claros sobre la primera cuestión. La primera idea central o idea directriz es el rol inmunoagónico de la fiebre. Quiero hacer la distinción para los que tienen formación en otras áreas y no en salud. Esto de agónico, ¿qué quiere decir? Entonces, ustedes saben los antagonistas y los agonistas, ¿no? Está muy claro, los antagonistas en contra de, los agonistas a favor de. Por ejemplo, si la bromocriptina o ciertas sustancias son agonistas dopaminérgicos, o si la niacina, eso es agonista benzodiazepínico. Quiere decir que favorecen la función de, en este caso, la benzodiazepina o de la dopamina, etc. Van a favor de eso, quiere decir agonistas. Entonces hablo entonces, habiendo aclarado etimológicamente la expresión, la fiebre tiene un rol inmunoagónico. Pero esto quiero que entiendan, es un rol forjado a través de 600 millones de años de la evolución, ¿vale? La filogénesis, la formación de la especie, quiere decir la filogénesis. Bueno, entonces la elevación de la temperatura corporal, la hipertermia endógena en este caso para nuestros animales complejos, superiores, es una reacción orgánica diseñada a lo largo de este proceso evolutivo para activar el sistema inmune, el SI, ¿no? Cada vez que se detecta un patógeno invasor. Esto suele suceder por medio de la cosa que se llama lipopolisacáridos, es decir, los gérmenes patógenos ceden. Interesante porque ceden algunas partes de su membrana usualmente y esos son detectados por el sistema y eso constituye un gatillo, eso constituye el detonante de una serie de reacciones en los macrófagos. Bueno, hacemos una división entre endotermos y ectotermos, como ven ahí entonces están este reptil y la mano humana, porque la distinción acá es que hay animales que pueden generar su propio calor, en este caso vamos a hablar de hipertermia entonces endógena. Los animales que no pueden generar su propio calor, y esto es lo que es tan interesante, fascinante, como verán en nuestro paper cuando se publique, todos los invertebrados hacen fiebre también, hacen hipertermia, pero hipertermia endógena, es decir, se ponen al sol o cerca de la lava volcánica o van a lugares, fuentes termales, etc., van a aguas más cálidas. Y esto es una diferencia importante de hasta 6 grados centígrados. Bloquear, por cierto, como verán, bloquear el acceso de los animales ectotermos a fuentes de calor produce una, cuando están infectados, produce una devastadora mortalidad, 75 a 100% de mortalidad, según los ensayos hechos. Bueno, vean este paper, publicado en Cell Host and Microbe. Las rutas de la fiebre, las rutas de señalización, se refiere pathway de la fiebre, conservadas en los vertebrados. En este caso hay que un miembro de herpes virus, es un virus de herpes, expresa una especie de señuelo para retardar la conducta febril en los peces. Esto se hace a través de una citoquina muy importante, se llama TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, una citoquina muy importante, relacionada justo con los tumores, etc. Bueno, entonces, ahí como ven, entonces, en este experimento, es de un autor polaco,
de poco conocido, él creó estas peceras que tienen unas temperaturas definidas a 24, 28 y 32 grados centígrados respectivamente, con unos túneles por abajo estrechos. Como el calor sube por convección, pueden tener más calor arriba que abajo. En suma, cuando se los infecta, esto es un modelo de infección experimental, cuando se infecta a estos peces, esto se llama, por eso son carpas en realidad, chiquiticas, pero lo que sucede es que buscan espontáneamente la zona más cálida. Y si se le bloquea este túnel, se le bloquea el acceso a las zonas más cálidas, la mortandad es brutal. Es decir, si se les bloquea el acceso a generar esta fiebre artificial conductual, que se llama behavioral fever, behavioral hyperthermia, bueno, la mortandad es tremenda. En este otro paper, publicado en The Royal Society B, o sea, Ciencias Biológicas, dice la fiebre conductual es una señal sinérgica, escuchen, la fiebre conductual es una señal sinérgica que amplifica la respuesta inmune innata. ¿Okay? Está clarísimo, ¿eh? Y esto es, el problema es que ya hay, cuando, si uno ve uno de estos papers, si ustedes siguen estas migajas que se dejan en, es una ruta, que se dejan en los papers que pongo abajo, las referencias científicas de este artículo nuestro, lo que van a ver es que en cada uno de esos papers, a su vez, hay otras huellas. Y está tan establecido en todos, y esto es lo asombroso, esto es lo que llamo la lógica de la biología evolutiva. Evidentemente la fiebre es de descomunal importancia, o no se habría conservado a lo largo de todos los taxones de todas los grupos familiares de especies, invertebrados, vertebrados, superiores, mamíferos, etc. A pesar de que, en el caso de los endotermos, que podemos fabricar los poiquilotermos y homeotermos, la diferencia es que podemos armar nuestra propia fiebre interna, nosotros gastamos mucha energía, es decir, la fiebre endógena es tremendamente cara. Y en el caso de los ectotermos, que no pueden generar su propia temperatura, salir al sol o meterse en aguas más cálidas los expone a los predadores. Bueno, aún así, aún a despecho del incremento del riesgo de ser comido por un bicho o un predador y el enorme gasto energético que esto supone, la fiebre ha sido conservada, o sea que es vital para la, se seleccionó para la supervivencia a lo largo de 600 millones de años y cientos de miles de generaciones y decenas de miles de especies. Está claro, esta es la lógica de la biología evolutiva. Bueno, aquí lo ven, esto es se llama zebrafish, la pez zebra, Danio redio es el nombre de la clasificación de Linneo, el mismo asunto. Así que todas las especies que se han testeado, en la fiebre, en modelos experimentales de infección, la fiebre directamente es crucial para la supervivencia. Les repito, la mortandad que produce inhibir la fiebre en los animales ectotermos es 75 a 100% de mortandad. Bien, volviendo entonces al rol inmunoagónico de la fiebre, es perfectamente evidente que la fiebre no causa la infección, sino que es un signo de la reacción defensiva del organismo. Esto es un poco obvio, pero lo menciono porque este era el criterio del siglo XVI, XVII, XVIII, y pareciera ser que ahora nos hemos olvidado, nos hemos confundido. La reducción forzada de la fiebre con antipiréticos deprime al sistema inmune, tienen que entender esto. Mitigar farmacológicamente la fiebre deprime al sistema inmune en el momento mismo en que más lo necesita. O sea que esto es una locura. Uno de los más serios y evitables errores terapéuticos en el tratamiento de las infecciones respiratorias virales, especialmente COVID-19, por razones que vamos a ver la próxima semana. Bueno, esto tiene un follow-up, vamos a hacer una otra entrega de Science to the People la semana próxima, no me acuerdo si es el miércoles, pero por ahí cerca, donde vamos a ir mucho más a fondo. Como siempre decimos, la segunda parte es más para profesionales, porque si no estoy dividido entre dos audiencias, no sé si hacerlo apetecible o hacerlo técnico, entonces, y usualmente entonces uno simplemente desencanta a las dos audiencias. Esta es más de hoy, es más divulgativa, y la próxima semana vamos a ser bien técnico para profesionales. Si usted no es un profesional y quiere ir de todas maneras a saber, no se queje después. Bueno, uno de los más serios y evitables errores terapéuticos, decía, especialmente COVID-19, ha sido la supresión farmacológica de la fiebre. Vamos a probarlo al final de esta presentación. Bueno, les quiero mostrar acá, estas son partes del paper. En este caso, ven un segmento que se llama Evidencia de las ventajas evolutivas de la hipertermia. Les voy a traducir rápidamente. Dice,
aunque están incapacitadas para generar su propio calor endógeno, las especies ectotérmicas, desde los anélidos e insectos a los peces y los reptiles, se ponen a regular conductualmente la temperatura interna bajo infecciones microbianas. Está claro, hay muchos papers. Los números que ven ahí, 18-20, son los papers dentro de las referencias que sostienen esto que estoy diciendo. La conducta de buscar el calor ha sido observada a lo largo de muchos taxones, de muchas familias de especies, a pesar del hecho, como decía ahorita, de que exponerse a la luz del sol o moverse a aguas más cálidas, en el caso de los peces y anfibios, implica un incremento de la exposición a los predadores. Modelos experimentales de infecciones virales, fúngicas o bacterianas han mostrado un incremento de los ratios de supervivencia resultando de fiebres moderadas. En un modelo experimental empleando una bacteria que se llama Aeromonas hidrófila en reptiles de desierto, prevenir las iguanas estas del desierto, prevenir que las iguanas produzcan fiebre exógena, decrece su supervivencia por 75%, como dije antes. Aquí tienen estas tortuguitas tomando sol. Fíjense que están completamente expuestas ahí. Y lo hacen, lo siguen haciendo hace 600 millones de años porque el balance entre riesgo y recompensa es muy, muy alto. Nosotros calculamos algo así como 100, 200 veces más beneficioso la fiebre en términos de supervivencia que el riesgo de que te coma un tigre, por ejemplo. Bien. En teoría, sigue diciendo mi artículo, la importancia inmunológica de la fiebre es reconocida por los infectólogos. En teoría. Sin embargo, la práctica de medicar vigorosamente la fiebre es muy difundida entre los médicos e incluso demandada por los pacientes, dado el alivio sintomático que produce la supresión farmacológica. Es decir, los propios pacientes, sus familiares, demandan del médico que les baje la fiebre, que le dé una medicina para la fiebre. La aversión profesional tan extendida a permitir que las fiebres sigan su curso parece venir de la posibilidad, pero muy baja probabilidad, de daño al sistema nervioso central en el evento de que se produzcan convulsiones febriles. Esto vamos a analizarlo de inmediato. Estadísticamente, sin embargo, sigue diciendo el paper, la susceptibilidad a estas convulsiones febriles entre los adultos no epilépticos es extremadamente rara. Estamos hablando de uno en 100.000 casos. Estudios epidemiológicos muy, muy abarcadores y robustos ubican el riesgo de convulsiones febriles en la población infantil en cerca del 0,6%, o sea, menor al 1% en los niños. En particular, hay un rango ahí, ¿no? entre diferentes estudios. El riesgo de episodios convulsivos gravita, dice el artículo, en torno a los niñitos de entre 6 meses y 5 años de edad. Y usualmente está disparado, o sea, ocasionado por cuando se pasa un umbral específico que es 38,3 grados centígrados. ¿Okay? Este es el umbral de las convulsiones febriles en el segmento de la población, el segmento demográfico infantil, que tiene tendencia, sensibilidad hacia esto. Lo cual, todo lo antes dicho, entonces, ubica el riesgo de convulsiones febriles, de daño al sistema nervioso central en la población adulta no epiléptica, en, no sé, extremadamente bajo, es remoto, la posibilidad de que esto suceda es remoto. ¿Por qué entonces estamos inhibiendo sistemáticamente a todas las personas ahora con COVID-19? Es protocolar, en particular en la ICU, en la terapia intensiva. Automáticamente por protocolo ponen una combinación de paracetamol, ibuprofeno, paracetamol. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos, por aliviar un poco del caso de los pacientes, por aliviar un poco el malestar, estamos inhibiendo, estamos rompiendo un mecanismo precioso que, vamos a decir, incrementa la inmunidad. Nosotros hemos visto 300, 400%. Es decir, el clearance de esto se produce, el clearance viral se produce en un tercio del tiempo, una cuarta parte del tiempo. Fíjense lo que estamos diciendo. Y a menudo, cuando uno inhibe la fiebre y empieza a hacer otras intervenciones que no quiero meterme hoy, con antibiótico cuando no hace falta porque es una infección viral, etc., produce disbiosis y esto complica el cuadro, lo engrana más todavía y termina siendo estas gripes que duran 3, 4, 5 semanas y que no terminan más porque son incorrectamente tratadas, sobre todo con supresores del sistema inmune, ¿no? Vamos a ver, hay un elemento que no quiero, antes de seguirles compartiendo material, no quiero dejar pasar, que es que si tienen, ¿se escucha bien? Sí. Si tienen alguna duda con respecto a, en particular al SARS-CoV-2, gracias, Janine,
Consideren entonces que justo los niños, lo que más miedo tendría que darnos, que es este 0,6% de niños hasta los 5 años que podrían tener, digamos, una condición neurológica un poquito más precaria y alguna predisposición a las convulsiones febriles, que como dijimos se resuelven por medios físicos también, o lo que el médico, lo que el pediatra decida, pero es decir, es muy bajita la presencia. Esto no tiene ninguna implicancia en el COVID-19, porque justamente los niños ni se enteran de esto, o sea que no son una población en riesgo ni siquiera. La pregunta entonces es, sabiendo, teniendo tanta evidencia del rol, del formidable rol inmunoagónico de la fiebre, y por otro lado, de la clara... claro incremento de la mortalidad, tanto a nivel de la población como en terapia intensiva, por la supresión farmacológica de la fiebre, ¿por qué lo estamos haciendo? En adultos, que son justamente los más necesitados en este, y los más heridos por la gripe de Wuhan, digamos, el patógeno de turno. Ahí hay que dejar de operar de manera automática, mecánica, y usar el pensamiento. Fíjense una cosa muy interesante, cuando todo el mundo piensa lo mismo, nadie está pensando. ¿Ustedes me entienden? Cuando todo el mundo piensa lo mismo, nadie está pensando. Otro elemento fundamental ha sido el miedo, el terror en algunos casos, que ya es todo un asunto en sí mismo. Les recomiendo que vean el material, es un documental antiguo, pero es de un tipo muy interesante, un lingüista, se llama Noam Chomsky, que se llama Manufacturing Consent, o la construcción del consenso, una cosa así. Se refiere al manejo de los medios y todo eso. Pero el punto es que cuando uno tiene miedo, el miedo es un inhibidor, el miedo y la ira son inhibidores motores, claro, hemos hecho muchos experimentos de esto, pero en particular el miedo reduce el umbral de razonamiento crítico. Así las cosas uno no puede pensar. Entonces aquí hemos visto muchas de las cosas que dijimos al principio, después lo vamos a hablar con pelos y señales con respecto a qué nuestras comunicaciones en marzo, abril, mayo, etcétera, se dieron todas, una detrás de otras, desde las más espantosas a las más claras y digamos, superficiales. Y el punto es por qué se anuló, casi globalmente se anuló el criterio, por qué se anuló el razonamiento crítico, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que esto se entrena, por supuesto. Este discernimiento se entrena, estoy hablando de los profesionales ahora. Y de hecho nosotros hacemos en nuestra formación superior, dedicamos un capítulo específico al entrenamiento neurocognitivo, entrenamiento semántico, creado por Alfred Korzybski, con el antropómetro semántico, y eso dota a las personas de un claro discernimiento frente al lenguaje, y entonces nos permite no tener accesos de pánico cuando la mente tiene que estar clara. Bueno, está claro entonces, en COVID-19 en particular, es todavía más remota la probabilidad de que haya, porque como no afecta a los niños, que son los principales afectados, este 0,6% que decía la población hasta los 6 años, por probables convulsiones febriles, entonces no hay ningún problema. Dejen que la fiebre discurra. Además, muchos de los profesionales que trabajan en nuestro ámbito, que se han formado con nosotros, directamente producen ya en quien tiene mermadas las capacidades biológicas para generar fiebre, lo ayudan con sopas, caldos calientes, té caliente, bolsa de agua caliente en los pies, en las lumbares, baños calientes, etcétera, hasta que puede levantar la fiebre que está ahí cancaneando, queriendo arrancar, queriendo despegar, 37,5, que es muy molesta esa fiebre, y francamente la ponen en 38, 39, 39 y 8, 8 líneas, y entonces ahí estamos, ahí empieza el proceso y empieza ahorrando la energía interna. Recuerden que por cada punto, no sé si lo dije, pero está en el paper expresado, la calorimetría de esto se ha descrito muy bien, y sube cada grado centígrado que sube la temperatura interna es a expensas de un 12% de incremento de la tasa metabólica basal. Con lo cual quiere decir, si subo de 36 a 40, estoy 48% de incremento de tasa metabólica basal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, no me muestren las preguntas ahora, que lo vamos a hacer al final, para no romper el hilo discursivo. Ok, vamos con eso entonces. Seguimos compartiendo el material. Allá va. Llegado a este punto, tenemos entonces que volver a la noción de la tormenta de citoquinas. Como yo les dije, me parece que es... Yo creo que hay que llamarle por su nombre mecanísticamente correcto, que es sobrecompensación. Supercompensation, ¿no? La sobrecompensación de citoquinas, esto es una... El lingo es mío, o sea, es un aporte, es un neologismo que debe ser incorporado porque es,
es abrumadora la evidencia de que esto es así, ¿no? Pero bueno, vamos a, es una conversación que hay que establecer. Mi misión un poco es esta visión de costado. Como yo no estoy atenazado por una práctica específica, mi oficio no es atender personas, yo estoy entonces en cierta libertad de cavilar y de mirar la información, de sopesar, de hacer experimentos, que es mi área de expertise y de mayor disfrute. Y entonces puedo decirles a los compañeros que se dedican a diferentes áreas de la salud, entiendan que la explicación mecanística de la tormenta de citoquinas es claramente esta, es una supercompensación por bloqueo farmacológico a nivel central, a nivel del hipotálamo. Veámoslo un minuto. Dice, esto es otro segmento de mi artículo, dice, este acápite se llama interferencia de los antipiréticos en el feedback loop termorregulatorio, o sea, en el mecanismo de retroinformación termorregulatoria. Vamos a ver de inmediato, no se asuste. Dice el artículo, la liberación de toxinas por parte de los patógenos, fundamentalmente lipopolisacáridos, actúa como un trigger, como un gatillo pirogénico para el organismo del hospedero que está siendo infectado. Y ha sido descrito in extenso, ¿vale? No hay ninguna duda al respecto, esto no es nuevo. Hay literalmente centenares y centenares y centenares de artículos científicos de la segunda mitad del siglo XX. Sensado primariamente por los macrófagos, estos patógenos, los macrófagos actúan como primeros respondedores, ¿no? Con los bomberos que llegan al sitio del incendio. Las células blancas sintetizan y segregan pirógenos endógenos, esta vez, endógenos, nuestros, hechos por nuestras células, están diseñados así. Y estos son las interleuquinas y los interferones, ¿vale? Interleuquinas 1 y 6 en particular, los interferones. Interferón, como ustedes probablemente ya se acuerdan que dije en un momento, los interferones interfieren, fueron nombrados así, interfieren, son sustancias que interfieren con la replicación viral y con la progresión bacteriana y fúngica. Muy importante, entonces, no inhibirlos. Bueno, estos interferones tienen estas citoquinas que son pirogénicas e inmunogénicas, a la vez cumplen un rol que se llama rol multiordinal, ¿no? Tienen varios roles a la vez. Es importante entender que en la maquinaria biológica de los vertebrados, el rol de los pirógenos es fundamental para la respuesta inmune, por este rol multiordinal que les decía. Entonces, sigue diciendo el artículo, las moléculas pirogénicas endógenas producidas por nosotros son llevados por la sangre hasta el centro termorregulador del hipotálamo, donde inducen la secreción, la síntesis de prostaglandinas, en particular la prostaglandina E2, que es su forma prominente, ¿no? Subsecuentemente, estas prostaglandinas levantan lo que se llama set point, o sea, el termostato, le suben el set point y hace que la temperatura suba, ¿ya? Además, o sea, en adición a actuar como un endopirógeno, la interleuquina 1 produce, induce a los linfocitos T, perdón, a segregar interferones, la interleuquina 2. Realmente la interleuquina 2 es una señal celular verdaderamente pleiotrópica, así que tiene múltiples, un efecto de cascada, múltiples efectos, que también ayudan a orquestar, dice el artículo, la respuesta inmune. Recuerden, los numeritos que ven ahí, 30, 31, son el paper que está debajo. Van a poder encontrar toda esta información. Ya esta la tienen de antemano. Y termina diciendo, dice, la inducción sincrónica, a la vez, la inducción sincrónica de la hipertermia y de la activación linfocítica por los mismos efectores moleculares es una fuerte evidencia del rol inmunoagónico de la fiebre. Por eso he propuesto, y lo hago énfasis con itálica, he propuesto este término a la comunidad, inmunoagónico, para que entiendan de qué están privando a sus pacientes. ¿Okay? Ustedes que me escuchan, ustedes que han tenido un tiempo en su ajetreado día, ustedes médicos, bioquímicos, farmacéuticos, etc., sepan que están privando a vuestros pacientes, cuando hacen esta intervención supresora farmacológica, la supresión central hipotalámica de la fiebre priva a los pacientes de una maravillosa respuesta, gestionada, diseñada por la evolución, que es simultáneamente biogénica e inmunogénica. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo de este rol doble lo podemos ver, sigue diciendo acá, la prolactina, por ejemplo. La estimulación mecánica y las postrimerías del parto produce en los mamíferos secreciones prolactinas, o sea, hormona hipofisiaria, ¿no? Para el que no sabe. Y la prolactina hace lo que el nombre dice, que hace, incrementa la secreción de la leche en las mamas y simultáneamente inhibe la ovulación, es decir, es inhibidor de la fertilidad. Esto tiene como propósito preservar los nutrientes de la madre, ¿no? De la que está, de la mamífera, ¿no?
¿Por qué? Porque si encima de que estoy dando del pecho a la camada de leoncitos que ahora tengo, vuelvo a quedar preñado, entonces ya es un rollo. Disminuye los chances de supervivencia de la camada. ¿Se entiende? Entonces, un único efector molecular tiene dos roles sincrónicos a la vez. Esto es importante. Comprensiblemente, dice mi artículo, el miedo al daño del sistema nervioso central ha cegado de alguna manera a los... ha puesto comprensiblemente ha puesto un antifaz, gracias al equipo, a los médicos modernos, y les han pedido ver los muchísimos beneficios de la fiebre. En adición a suprimir una poderosa respuesta inmune diseñada por la evolución, el problema de mitigar la fiebre es que el bloqueo farmacológico de las señales tirogénicas que están ascendiendo hacia el hipotálamo intensifica la liberación de esas señales, de esas citoquinas, que son pirogénicas inflamatorias, simultáneamente, en un intento escalonado, ascendente, escalating, de subir la temperatura del núcleo del cuerpo hasta un rango germicida óptimo. ¿Se entiende esto? Voy a leerlo, pues en inglés suena mucho mejor, pero lo que escribí aquí es que bloquear las señales pirogénicas que están ascendiendo hacia el hipotálamo intensifica la liberación de esas mismas señales. En un intento escalar, en una escalada para subir la temperatura corporal hasta un rango germicida óptimo. Esto hay que entenderlo. Las células secretoras de citoquinas inflamatorias pirogénicas sensan la temperatura. Esto es clásico mecanismo de feedback. Al no tener el resultado de su manifestación, de su secreción, siguen segregando más. Esto es típico de todos los mecanismos de feedback que vamos a ver en pizarra en un minuto más. Ha sido nuestra experiencia, basada en un inmenso número de observaciones, que la supercompensación de citoquinas casi invariablemente sigue la supresión farmacológica de la fiebre. Y rara vez, si acaso ocurre en pacientes febriles no medicados. ¿No? El feedback, o sea, los mecanismos regulados por feedback, bloquear la señal primaria resulta en un incremento compensatorio de tales señales. O bien una, como veremos en el caso de la glucemia, una acumulación simplemente de dichas señales. Los tratamientos antipiréticos resultan en una mayor cantidad de interferón en el suero, el plasma, en la fase inicial de las infecciones. Apuntando también, no tiene sentido sino porque es así, apuntando también a esta liberación supercompensatoria de los mensajeros pirogénicos, que ya dijimos que son simultáneamente pirogénicos e inmunogénicos. Por ahí tienen en pantalla entonces este esquema que les hice de un sistema de regulación. Entonces, este es el esquema clásico de todos los mecanismos de feedback negativo. Se llama Negative Feedback Loop, sería una retroinformación negativa. La señal que tienen ahí, vamos ahora a estudiarlo, puede ser cualquiera, es sensada por los sensores. Estos inducen que los controles hablen con los efectores incrementan la señal y la señal bloquea a los sensores. Una vez más, es un ciclo, es un loop, se dice, es un ciclo de retroinformación negativa, ¿no? Esto es una cosa muy, muy común en la biología. La fisiología está llena de ejemplos de feedback, negative feedback loop. Bueno, veámoslo en pizarra un minutico. Dos de los muy conocidos mecanismos de regulación por retroinformación, feedback, negative feedback loop. El primero de ellos es muy sencillo, es la regulación de la tiroides. Hay señales muy específicas del hipotálamo que sensan la cantidad de hormona tiroidea circulante. Esto se llama, es la TRH, hormona liberadora. Después, a nivel ya de la hipófisis, concretamente el lóbulo anterior de la hipófisis, se agrega la TSH, que a su vez entonces induce la secreción de triiodotironina y tiroxina, las cuales a su vez pueden inhibir hacia arriba, es decir, los niveles entonces circulantes sensados en el hipotálamo y en la hipófisis misma son autorreguladores. ¿Se entiende? Esto es un negative feedback loop, se dice así. Otro clásico ejemplo es el de la regulación de la glucemia. Esto es glucosa, pero no lo crean. Y la cuestión es, por la razón que fuere, cuando ingresa en el plasma sanguíneo, esto representa el compartimento sanguíneo, se incrementa la cantidad de glucosa circulante. Esto tiene un efecto doble simultáneo sobre el páncreas, concretamente unas células que se llaman alfa y beta, que tienen funciones diametralmente opuestas.
Cuando entonces se incrementa la glucosa sanguínea, entonces las células beta son estimuladas y segregan, con esta señal que estoy dibujando acá, segregan un efector específico que es insulina, a la vez que entonces se inhiben las células alfa. Cuando esto pasa, entonces hay una translocación de la glucosa del compartimento sanguíneo a las células, yo voy a dibujar esto con estas flechitas, o sea, se desplaza, se transloca hacia los tejidos, y entonces los tejidos que están clamando justamente por glucosa la reciben, etc. Lo cual deprime la concentración circulante del compartimento sanguíneo. Este es el resultado de este desplazamiento, de esta translocación. Fantástico. Cuando el sistema... algo que pasa acá también es que en el hígado, esto es una... no tiene mucha importancia, pero para esta explicación, pero tienen que entender que también existe esta posibilidad en el hígado, que sin ingresos alimentarios de la glucosa, el hígado puede, a través del glucógeno, precisamente, que es una gran moleculota llena de glucosa, contribuir a este balance. Es una cuestión más de balance, de equilibrio. Fantástico. Cuando está muy poca cantidad de glucosa circulante, estimula entonces las otras células alfa e inhibe las beta. Con lo cual, entonces, otra señal diametralmente opuesta, que es la del glucagón, otra vez más lo de la etimología del agón y antiagón, anti y agón, ¿no? Glucagón es agonista, favorecedor de la glucosa, produce entonces el efecto contrario y hace que el glucógeno se convierta en glucosa, se despolimerice y esto ingrese entonces, la glucosa ingresa en compartimento sanguíneo y vuelve a subir otra vez. ¿Se entiende? Está claro. Entonces, la señal, en este caso la glucosa, la señal de este proceso, de este mecanismo de control, inhibe o estimula, en función de cuánta concentración haya, a los efectores. Si ustedes se acuerdan del esquema que pusimos antes, de los mecanismos de autocontrol por retroinformación positiva, están claras con esto. Bueno, esto es, equivale ahora, esto es en vuestra experiencia sensorial. Yo vengo manejando, ¡pum!, aparece un perro, doy un timonazo, me desvío, esquivo el perro, pero entonces lo que pasa es que como me he desviado, tengo que volver para este lado. Y ese timonazo es también exceso. Entonces hago esta cuestión así, ¿verdad? Y en este ajuste, que finalmente es... llega a la homeostasis necesaria que me mantenga en la ruta. Este ajuste se hace por medio de un mecanismo de control que implica mis sensores, mis ojos, el pedal, un sistema de retroinformación positiva cuyo objetivo es mantenerme en la senda derecha, ¿no? Literalmente, no figuradamente. Entonces la cuestión es, habiendo sabido esto, fíjense, analicemos ahora. Una de las cosas fundamentales que vamos a ver es que el bloqueo o inhibición de las señales de este sistema de feedback produce un incremento de dichas señales. En el caso específico del control de la glucemia, si yo bloqueo de alguna manera la percepción de esta señal o el resultado del incremento de la señal, se produce un incremento, en este caso una hiperglucemia. Y ustedes se preguntan, ¿qué ejemplo pueden encontrar en vuestra experiencia de un bloqueo inhibitorio de alguna manera de la percepción de las señales hiperglucémicas en el páncreas? Bueno, la diabetes tipo 1 específicamente. Aunque hay algunos modelos, yo estoy trabajando precisamente ahora en especies animales, especies superiores, pero bueno, rudimentarias de alguna manera, algunos elementos de estudio para bloquear entonces, temporalmente bloquear las células beta, ¿no? Los islotes de Langerhans. Bueno, el asunto es, en este caso, está claramente este ejemplo. En este caso puede ser, por ejemplo, cuando baja la biodisponibilidad de la T3 y la T4, lo que se produce entonces ahí es un incremento entonces de la TSH a expensas de que se pone más lerdo el sistema. En todo caso, lo que tiene que darnos claro es que donde quiera que yo meto un palo en la rueda, inhibo este mecanismo y corto el paso de la señal, la conexión entre la señal y el efector, se produce un incremento de la señal. Pensemos ahora en lo que estamos hablando de la fiebre. La fiebre se hace muy sencillamente porque vamos a verlo en otro lado. No, interrumpo un segundito porque hay un ejemplo también en este esquema, probablemente podemos verlo mejor ahí, que es verdaderamente, más que la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans. En el caso de la regulación de la glucemia, justamente la diabetes tipo 2 creo que aún es un mejor ejemplo en este caso. Es una disrupción, en definitiva, de un sistema de retroinformación negativa, pero es que la señal es emitida, la insulina es emitida. Los receptores, sin embargo, se han destruido. De hecho, la diabetes tipo 2 es una pérdida de sensibilidad insulínica a expensas de que los receptores, que son estructuras proteicas
encastradas, empotradas en el espesor de la membrana celular de los tejidos, ya no pueden captarlo. Entonces, lo que pasa es que hay una hiperinsulinemia en este caso. Entonces, está claro, entonces, cuando el receptor, por alguna razón, es incapaz de responder a la señal, la entidad emisora de la señal incrementa la producción de dicha señal. En este caso sería la insulina, la hiperinsulinemia resultante de una caída de la sensibilidad a la insulina. Bueno, está claro, quería interrumpir porque es un mejor ejemplo. Esto que les digo es, me da un poco de pudor porque es tan elemental, por eso digo que se tiene que deber únicamente a que se ha suspendido el juicio, porque es tan, tan, tan elemental, es un fenómeno tan estudiado en la base de la fisiología, estoy hablando de fisiología de primer año de medicina, por lo menos en Cuba, que no tendría que haber problemas para comprender esto. Bueno, espero que así sea. Seguimos. He intentado entonces establecer estas dos figuras fundamentales de mi análisis, que son los macrófagos, los grandes devoradores, y el encéfalo. En algún punto, justamente entonces, del hipotálamo se hace el control, vamos a decir que en este, el control de la temperatura, el set point, hay un sitio especial para esto. Y lo que estamos viendo entonces es que, recordando que estos grandes devoradores tienen la función de, son los primeros respondedores, son los bomberos que llegan, los policías que llegan al primer estallido de la bomba terrorista, ellos segregan estas señales que deben ascender por vía sanguínea, con un doble rol, simultáneamente pirogénico e inmunogénico. Cuando el resultado de esto en el feedback loop, ustedes fíjense, el feedback loop es que yo genero esta señal, y lo que me da esto es una subida al set point de 35.5 a 40, por ejemplo, 40.3. Estamos hablando de grados centígrados, ¿sí? O sea, el objetivo de esta señal, que simultáneamente es inmunogénica y pirogénica, es este tendría que ser el resultado. Una cosa que no mencioné es que gran parte de la lógica de la subir la temperatura sistémica es que las enzimas citolíticas, o sea, las armas mismas germicidas, antimicrobianas, de los linfocitos T, etcétera, los T killer, etcétera, funcionan óptimamente por encima de 38 grados. En otras palabras, el entorno, el ambiente físico-químico óptimo para la función inmunológica es la hipertermia, no la normotermia, ¿está claro? Entonces, parte de lo que intenta resolver la respuesta hipertérmica es llevar a la temperatura del cuerpo un rango germicida óptimo. Está claro, esto es una cuestión enzimática, esto es tan elemental que me da un poco de pudor, es muy elemental en química. Bien, lo que tendría que pasar cerrando el ciclo es que la temperatura termine siendo alta y los macrófagos reciban un cierto estímulo, una cierta agitación, concretamente una cierta cantidad de calor. Al no recibirla, porque cuando yo introduzco un antipirético, no es que corto la cantidad, digamos, los antipiréticos funcionan no porque inhiben a los macrófagos en su secreción citoquímica, sino porque inhiben centralmente en el hipotálamo los receptores de los pirógenos, en cuyo caso, no teniendo el resultado, inhibiendo la señal, como en el ejemplo de la secreción tiroidea o del control de la glucosa, lo que hace el macrófago, no teniendo la señal, no recibiendo el efecto esperado, es incrementar, pero muchas veces, hasta 600 veces, 1000 veces, la producción de citoquinas en un desesperado intento por lograr su cometido, diseñado el curso de la evolución, de elevar sistémicamente la temperatura como para establecer el entorno apropiado, el rango germicida apropiado. Volviendo entonces a nuestro razonamiento, hay que aclarar entonces que la inflamación, un grado natural, razonable de inflamación, es indispensable para la supervivencia. Pensemos un minuto. La inflamación es indispensable para la supervivencia. Obviamente, la total anulación de la inflamación es incompatible con la sobrevida. Y en el otro extremo, como dolorosamente sé, por experiencias de vida, un súbito agudo incremento de la inflamación puede producir hasta incluso la muerte. El novio de una compañera nuestra hace muchos, muchos años, en los años 80, a principios de los 80, sufrió una intoxicación aguda, tuvo un edema de glotis, se le cerró y no llegamos a tiempo. Y la verdad, con la ayuda no llegó a tiempo y, bueno, pobre, falleció de eso después de una larga,
larga agonía, ¿no? Así que está claro que la superinflamación también te liquida, pero el asunto es, piénsenlo desde los últimos 600 millones de años, cuando no había, a ver, el surgimiento, mirando el marco de la filogénesis y la vasta expansión de la evolución de los vertebrados, los febrífugos, los antipiréticos, son irrelevantemente recientes, ¿no? Tienen apenas unas decenas de años. ¿Cómo sobrevivimos hasta acá? Bueno, sobrevivimos porque es muy poco probable, de acuerdo con esta lógica evolutiva, es muy poco probable que hoy haya humanos vivos, seres humanos, que en su genoma tengan las victorias de 600 años, 600 millones de años de evolución, que no toleren la fiebre, por ejemplo. Eso es inconcebible. Pero bueno, entonces, decíamos, un poco de inflamación es indispensable para la vida. Si al ingreso de un patógeno no puedes instalar de inmediato una respuesta inflamatoria local, nunca se inicia la reacción inmune. O sea, la reacción inmune es fundamental y el trigger, uno de ellos, es la inflamación. Sin inflamación, en suma, estamos perdidos, ¿eh? Así que hay que entender, bueno, que no, lo que hace falta no es inhibir la inflamación del todo, sino parar la supercompensación. La infame, o tristemente célebre, tormenta de citoquinas no es otra cosa que una supercompensación generada por los macrófagos y otras células del sistema inmune en un intento por cumplir su doble rol y su noble rol en el levantamiento de la respuesta defensiva. Generar fiebre para optimizar la respuesta inmune a la vez que atraen otras células defensivas al sitio del locus de la infección, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo hago con cuando tengo fiebre? Hielo en la cabeza, pues, ya cabeza en el cuello, etc. En ningún caso hemos dicho que la fiebre no puede ser mitigada con frío en la cabeza. Al contrario, es el mejor sistema porque baja los efectos negativos o incómodos que pueda haber en el encéfalo sin ser un inhibidor central, que esto es lo que no tiene que ser, un bloqueo central de los receptores hipotalámicos a los pirógenos. Enfriar el cerebro por medios físicos no inhibe la activación inmune, ¿ya? El bloqueo farmacológico del sistema nervioso central sí inhibe a los receptores de los pirógenos en el hipotálamo. El bloqueo farmacológico dispara una supercompensación de citoquinas. Lo que no dije es que las citoquinas son simultáneamente, son simultáneamente pirogénicas e inmunogénicas. Lo que no aclaré es que el mecanismo de la inmunogénesis es específicamente inflamatorio. Por eso, entonces, cuando los macrófagos sensan que no están siendo atendido su clamor, oye, sube la temperatura a la caldera central y segregan más citoquinas pirogénicas, lo que están haciendo también es incrementando el tenor inflamatorio, porque el mecanismo por el que son inmunogénicas las citoquinas es la inflamación. Así que bueno, es un asunto más que claro. Bueno, y esto no es, no es esta cosa de la modelito con la bolsita en la cabeza. Pongan un paquete de hielo en la cabeza. Resuelvan el problema, se puede bajar perfectamente. En el paper van a ver que hay un caveat para esto. Esto no es universalmente útil. La fiebre, cuando ha habido traumatismos craneoencefálicos, hay una serie de instancias en las que la fiebre directamente es lesiva, así que está claramente indicada el manejo farmacológico, pero eso se ve, eso está en unidades de terapia intensiva, con neurólogos capacitados, etc. Esto que estamos diciendo es para abrir la conversación. De ninguna manera esto constituye tratamiento ni consejo médico alguno, es simplemente una discusión educada acerca de el rol inmunológico de la fiebre y cómo podemos mejorar nuestra performance en ese sentido. Recuerden, como invitación a los profesionales de la salud que me están escuchando ahora, la próxima semana vamos a ver a fondo los mecanismos, así que, bueno, no se me aburran. En conclusión, entonces, tenemos una clara herramienta inmunoagónica en nuestras manos y lo que tenemos que tener es la comprensión, la claridad de que si hay una invasión viral, bacteriana, fúngica, lo que fuere, que genera fiebre, la fiebre, dependiendo del sujeto, mayormente en adultos, de los cuales no hay ninguna razón para sospechar que tengan, se llama status epilepticus, las probabilidades son extraordinariamente remotas, son algo así de 1 en 100.000 de que pueda producir una convulsión. Y adivinen qué, de acuerdo con la literatura científica más al corriente, incluso en los niñitos, que ya dijimos que es 0,6% el promedio de la incidencia, de los niñitos menores de 5 años, también allí, salvo que uno incidentalmente el terapeuta lo que descubra es un status epilepticus, ¿no? Que se destapó allí, pero había un problema neurológico de base, entonces es el neurólogo el que tiene que ocuparse.
Aún así, los niñitos que tienen tendencia a esa fragilidad, porque están madurando, es muy interesante por qué algunos niñitos, por qué el 0,6% o el 1% de los niñitos pequeños, menores de 5 años, tiene esta sensibilidad. Se resuelve con medidas que no requieren medicación antiepiléptica, se resuelve con medidas simplemente, bueno, claro, antipiréticos o hielo en la cabeza, como fue durante los últimos 200.000 años de la especie humana. Bueno, recordemos también que el tope ahí, el umbral es 38,3, o sea que tiene sentido hacer todo esto. Después hay una serie de medidas que pueden ver ya con su pediatra, que tiene que ver con, digamos, vaciar el colon, porque si el colon tiene, digamos, si el niño está estreñido, también hay mayor, digamos, tendencia a la fiebre, etc. Bueno, con todo esto dicho, en los adultos en particular, e incluso los adultos de la tercera edad también, es muy importante ayudar a que se produzca la fiebre, tomar abundantes líquidos calientes, en este caso para que la persona sude, justamente. Los pies usualmente, extrañamente, suelen estar fríos. Hay dolor de cabeza, y cuando calientas los pies y abrigas la fiebre, básicamente el dolor de cabeza cede, la cefalea cede, porque hay una diferencia en la colmación de los vasos sanguíneos, hay un esfuerzo ahí. Así que bueno, esa es la cuestión. Esperen, ni bien esté el paper, lo voy a publicar, lo voy a avisar por el correo electrónico que ustedes amablemente nos han dado, o no estarían acá. Y por ahora vayan viendo los 77 papers científicos que hemos puesto, que hemos usado para fundamentar nuestras observaciones y declaraciones, y nos vemos la semana que viene sobre cómo tener una defensa viral absoluta. Nos vemos. Vamos a ver algunos temillas ahí, porque vi que si podían responder algunas preguntas. Veamos un minutín. Ya está respondido y veo. Bien, la primera cosa, alguien pregunta cuál sería la temperatura para permitir que la fiebre no dañe. Bueno, lo que dijimos es ahí. Entendiendo que hay un segmento demográfico en riesgo, como es siempre en ciencias biológicas, que ya describimos cuál es, el umbral parece ser para ese segmento demográfico 38,3 grados centígrados. Por debajo de eso se puede permitir. Ya hacia arriba, entonces hay que hacer bueno, las intervenciones que dijimos, intervenciones físicas. Esto, por supuesto, es una... Yo lo que le sugeriría es, si usted, por el tenor de la pregunta, veo que no es un profesional que pregunta, está perfecto, habíamos dicho que esta vez es para los legos. Lo que deben hacer en realidad es imprimir el artículo cuando salga, mi paper científico, y algunos de los más relevantes artículos que fundamentan esto. Porque ustedes tienen que entender, para sus médicos, o sea, conversen esto con sus médicos. El médico va a decidir si vas al pediatra y la doctora dice, no, esto no me quiero arriesgar porque no tenemos evidencia. Bueno, en fin, es una decisión que tienen que tomar. Ustedes vivirán con eso o pueden cambiar de médico también, ¿no? Porque hay una cuestión que la lógica subyacente, es lo que llamamos esta inteligencia orgánica, es la lógica de la biología evolutiva. O sea, no hay ninguna duda de que siendo la fiebre un mecanismo tan costoso, conservado a lo largo de 600 millones de años en todas las especies, de que tengamos noticia, que es inmensamente, fabulosamente importante, o no se habría conservado, ¿okay? Porque incluso, como es tan cara, nos podemos dar cuenta que el beneficio sobrepasa por dos órdenes de magnitud, 100, 200, 300 veces, al gasto, ¿okay? Bien, otra pregunta dice, bueno, las personas mayores, concretamente 76 años, 39 de fiebre, divagando, ¿se debe bajar la fiebre o dejar seguir? Pero lo que dijimos es, en este caso, hay que ver siempre, esto no es una decisión a tomar por la familia, claramente tiene que haber un médico acá, y el médico es quien tiene el entrenamiento sistematizado para juzgar si se trata de una fiebre o se trata de algo más, o si hay, hay lo que dije, un status epilepticus, o hay, qué sé yo, hay un sinnúmero de cosas que pueden conducir, puede ver, qué sé yo, desde encefalopatía hepática hasta mil cuestiones, síndrome de abstinencia, cambios de drogas, tumores, es decir, hay muchas razones por las cuales una persona, o ACVs, o accidentes vasculares. El diagnóstico y tratamiento de las patologías no es para amateurs, es para profesionales de la salud. Así que, por favor, más allá de que esta conversación que ha sido abierta en servicio a la comunidad, es una conversación, por favor, dejen que los profesionales hagan su trabajo, ¿no?
Dice cómo se explica el contagio a 7 personas, a 7 personas no, no lo vamos a ver hoy, no es el momento para eso, estamos hablando de la fiebre. Entonces la amoxicilina es de origen bacteriano, más precisamente alergia, que es un sistema inmune. No entiendo la pregunta, Elizabeth, sobre la amoxicilina, perdón, no está suficientemente clara la pregunta para mí. No entiendo qué preguntas de la amoxicilina. Gracias, doctora. Ya el paper va a salir. Aquí tengo en el chat otras cosas. Vamos a ver. Claro. Bueno, importante acerca de los nutrientes. Una cosa muy importante de estos nutrientes. Está establecido que hay una necesidad imperiosa de ciertos efectores moleculares sin los cuales la maquinaria no anda. Esto está establecido desde el principio del siglo XX. A esos efectores, son micronutrientes, hay de dos clases, unos que podemos sintetizar adentro del cuerpo si las condiciones son correctas y otros que tenemos que importar. A los que tenemos que importar, independientemente de su brutal importancia, de su crucial necesidad, a los que, siendo cruciales, tenemos que incorporarlos, se les llama esenciales. Esenciales no se refiere a su importancia, sino a a la necesidad de importarlos. Bien, fantástico. Entonces, hacemos una distinción que hemos dispuesto a la comunidad científica y médica de inmunoesenciales. Hay algunos nutrientes que son, tenemos que incorporarlos, zinc, selenio, magnesio, magnesio, vitamina D y vitamina C, ácido ascórbico, pero son relativos a la inmunidad. Entonces, está muy claro, hay más de 40 papers específicamente en COVID-19. Otro de los elementos que sin duda es disruptivo, arruina la inmunidad, es como tener un ejército sin armas, todos los señores parados ahí, todos los soldados, pero no tienen armas, o tienen armas y no tienen pólvora, las balas, etc. Bueno, esto es lo que pasa cuando tengo un sistema inmune intentando generar una respuesta con todo lo que eso implica, con la sabiduría acumulada por millones de años de evolución, que implica la inflamación adecuada en el lugar correcto para convocar por la reacción inflamatoria local, convocar al resto del sistema inmune, y no tengo cómo montarla adecuadamente. Entonces, también contribuye por el mismo fenómeno de feedback, menos clara la explicación mecanística, pero no es, para, es probablemente muy compleja para este ámbito, para esta audiencia, pero claramente también contribuye a la tormenta, entre comillas, de citoquinas, en términos dramáticos. La supercompensación deviene también por el hecho de que declina. Está asociado directamente, mientras más tiempo lleva internada a la persona, que más se precipitan, se desploman los niveles de vitamina D, C, zinc y selenio, más grandes las chances de que haya esta especie de supercompensación por parte de los macrófagos y otras células, los primeros respondedores del sistema inmune, de marcadores justamente de citoquinas que son cuya función proinmune depende de fenómenos inflamatorios. Así que, en particular, la interleuquina 6 y todo esto. Dice acá, la mortalidad incrementa en los pacientes cuando consumen. Sí, Margarita, gracias por lo que vimos acá y vas a ver en mira allá abajo que hay el paper que se refiere específico al incremento de la mortalidad en unidades de terapia intensiva. Es una muestra muy interesante, es una muestra de más de 8, la N es de 8.000 pacientes, 8.000 y pico de pacientes, y esto es el problema. La magnitud del efecto es enorme. Si yo no recuerdo mal, es 141% de incremento de la mortalidad. 141% de incremento de la mortalidad. ¿Okay? De hecho, uno de los estudios que refiero ahí, suspendieron el estudio y empezaron a cambiar, porque por razones éticas ya era muy evidente, muy temprana la respuesta, la evidencia, con lo cual dijeron, acá estamos, no queremos dañar a la gente. Sí, por supuesto, los macrófagos y las células, todas las células tienen sensores térmicos, por supuesto. Esto está establecido hace mucho en biología, una de las más claras, uno de los primeros experimentos que se puede hacer es poner un cultivo de animales unicelulares, organismos unicelulares, para mí son bestias, no plantas, y pones una gota de ácido acético y van para el otro lado. Elevas la temperatura y van para el otro lado. Claro que tienen sensores, por supuesto. No, el uso de antipiréticos no disminuye la formación de interleuquina o de TNF, factor de necrosis tumoral alfa, justamente, la aumenta. No se entendió esto. Lo que inhibe, o sea, lo que bloquea es la recepción hipotalámica central
de dichas señales. Con lo cual, las esforzadas células del sistema inmune, los respondedores primarios, al no producirse el efecto que, esperado por su secreción pirogénica inmunoagónica, inmunoestimulante, segregan más y más y más, como expliqué. ¿Otra pregunta más? Bueno, ya después nos vamos a poder ver. Vas a estar Elizabeth, no te preocupes por llegar tarde. Va a estar pronto puesto. Recuerden, en YouTube en particular, por favor, todas las series que vamos a hacer las vamos a hacer específicamente en YouTube, no por acá, sino por un vivo de YouTube, porque, para tener más flexibilidad horaria y para avisar a la gente. Por favor, suscríbanse a mi canal, Ernesto Prieto Gratacós, en YouTube, y porque vamos a ir mandando probablemente una serie de comunicaciones, no uno solo, empezando por este. Pero si se fijan abajo, cada vez que estén posteados los videos de formato largo, abajo van a estar el enlace a todos los artículos científicos, ¿no? Recuerden, sí, para los que veo que hay varios médicos, incluso conozco a algunos amigos, los que no son médicos, no le lleven a su doctora un chisme de pasillo, ¿okay? No le lleven a su doctor un rumor, llévenle los papers impresos, ¿okay? Es muy importante esto que estamos hablando. De hecho, puede salvar muchas vidas, ¿no? Va a salvar muchas vidas, sin duda. Dice alguien, pregunta si la tolerancia intestinal a la vitamina C oral aumenta con... Sí, sí, absolutamente. La tolerancia intestinal al ácido ascórbico o al ascorbato de sodio, su sal de sodio, es directamente proporcional a la patología, las quemaduras, el estrés. Para que tengan una idea, nosotros lo hemos visto en modelos caninos, cuando se estresan, los animalitos segregan una cantidad equivalente a 16 gramos en un adulto humano de mi tamaño. 16.000 miligramos. Calculen que la VDR del ácido ascórbico está en 70 miligramos, 100 miligramos, ¿no? Así que, Diego dice, genial, doctor. No soy doctor, por favor, no me pongas carteles. Gracias, saludos de Logroño, saludos desde donde estamos a Logroño, pero yo soy simplemente investigador, no soy médico. No podría tener también ese trabajo. Pero sí tengo muchos camaradas y amigos médicos, por eso les digo, por favor, no vayan simplemente con un comentario. Piensen que el grueso de la profesión médica sea que tienen un foco muy específico, proteger la salud de nosotros, proteger nuestra salud. El compromiso fundamental de los médicos es proteger nuestra salud. Y entonces se han entrenado con una serie de protocolos que es lo que se llama state of the art. O sea, el consenso de la profesión decide por el momento que el mejor modo de tratar tal o cual patología es este. Entonces los médicos se ciñen al protocolo. Es muy difícil sacarlos de ahí sin la evidencia suficiente. Por eso, para iniciar una conversación con vuestros terapeutas, impriman los materiales. En los días subsiguientes va a estar seguramente publicado mi paper científico sobre esta que les dije. No hay una versión castellana, porque yo los escribo directamente en la lengua en que son revisados, en inglés, británico incluso. Pero bueno, mi equipo va a hacerlo disponible de esta manera, en castellano. Pero llévenle eso impreso al médico, ¿okay? Pues si no, los va a desestimar de inmediato. Encima, piensen que si ustedes no están entrenados en este lenguaje, pierden generaciones de fidelidad las conversaciones, ¿okay? Bueno, el paper va a estar en mi página. Le comparto un minutico para que vean acá. Come on. Es tan sencillo como... a ver si pudiera... No. Vayan a la web sencillamente y pongan a mi nombre, enterito.com. Entonces, en mi página hay muy pocos segmentos. El blog no está. Puse un blog esta mañana, esta madrugada, de hecho, que se llama Neoplasia Planetaria. Es una diatriba sobre los recursos, la población, etc. Esto y la pesadilla de Malthus, pero no estábamos hablando de eso, no me quiero desviar. Pero en el segmento ciencia van a ver los papers en la medida en que van saliendo, va a estar publicado acá, ¿okay? En la sección ciencia de mi página web. Ok, bueno, espero haber sido lo más didáctico posible, es un tema, yo sé, complejo. Vuelvan a ello otra vez, está grabado, va a estar resuelto esto. Y tómense tiempo para pensarlo, porque es poco probable, muy poco probable, en relación a 10.000 a 1, que nuestra joven inteligencia como cultura sea más grande, más profunda y más completa que la inteligencia de la naturaleza, que le tomó 600 millones de años producir este mecanismo de hipertermia endógena.
Ok, gente, cuídense, manténganse al habla. Gracias, Aileen. Nos vemos. Cuídense mucho.